Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo la presentación del equipo de esta semana de FUT Champions. Y pues un partidito por ahí. Vamos a ver qué tal está este equipito. Lo cambié, obviamente, cambié ciertas piezas. Metí el caso de que les dije que iba a meter de Salah Tots. De momento llevo con él 6 partidos, un gol, 2 asistencias. No diría que me está encantando, tampoco es malo. Es buena carta, obviamente, pero me parece que Rashford, el de la Europa League, es mejor. Sobre todo por las 5 de skills y la definición. Me parece una carta un poco más determinante en banda. Luego metí al caso de Davinson Sánchez y Reguilón para poder completar el tener 8 jugadores de la Premier y así hacer los rojitos, sacar los 3 rojitos plus. Davinson, 7 partidos, 2 asistencias, creo que son. Buena carta. Me parece muy similar a Van Dijk. Son cartas muy similares, la verdad. Incluso Davinson me parece un poquito mejor. Por el tema de la velocidad, es un poquito más rápido. Van Dijk tiene más animaciones defensivas, pero Davinson es muy bueno, lo puedo recomendar. Y Reguilón es una carta que la verdad se queda corta ya para estas alturas de juego, pero es el único lateral que le da química a Davinson. Por eso lo tengo. Suelo meter por ahí a Mendy, porque como lateral se queda corto. Como central rinde bien Reguilón, pero ya como lateral para mí es demasiado tosco. Luego Nani también lo estaba probando, lo estaba metiendo de revulsivo y lleva en 4 partidos 3 goles, 2 asistencias siendo revulsivo. Es una carta brutal, honestamente está ahorita por 60 mil monedas creo. Yo recomiendo que si tienen la posibilidad la compren y la prueben porque es muy muy buena la carta. Da un rendimiento bastante top, muy destacado. Para lo que cuesta es mejor que Neymar oro normal, está al nivel yo diría de un Neymar IF o algo así. Está muy buena la carta, la verdad, la puedo recomendar. Y pues bueno, vamos a comenzar con el resumen. Con el partido. Es este partido contra este rival que también tenía los jugadores Premier por ahí. Era un rival con un equipazo, obviamente todos tienen equipazos ya. En minuto 10 empezaba en esta jugada con Bamba en banda. Buscaba por ahí el espacio, me iba a meter hasta el fondo del área y tocaba para atrás para Mbappé, que le anotábamos con esto el 1-0. Con esto marcamos 1-0, nos ponemos adelante, pero el rival era bastante bueno jugando. Y se notaba, metía a tal de revulsivo, luego a esa dama que es súper molesto. La verdad es que me he enfrentado a varios Adamas, es el Futi. Es muy buena la carta esa dama Futi. Si tienen tiempo, sáquenlo porque es muy buena carta. Honestamente me parece que los Futi que dieron gratis son muy, muy determinantes. Sobre todo el caso de Adama me parece mejor incluso que a tal. O sea, Adama me parece mejor que a tal. Y si los tienen tiempo de sacarlos, pues son cartas muy buenas para el final del juego. Aunque sea, pues son muy buenas cartas, ¿no? Entonces por ahí a mí sí me parecen cartas bastante destacadas. Aquí Saint-Maximin me marcaba el 1-2, ventaja para el rival, minuto 56. Y al 59, poquito tiempo después, Atal, un pase para Mané. Y Mané se iba de frente. Ahí buscaba el pase para Atal. Atal otra vez la tocaba para Maximin. Y Maximin, que es muy buena carta también, definía bastante, bastante bien. 1-3 se ponía el rival. Tenía bastantes footies, o sea, cartas lo más top que hay en el juego. Pero aquí mi Nani salía adelante con el equipo metiéndolo de revulsivo. Empezaba la fiesta de Nani. Golazo por aquí de Nani. 2-3 se ponía el marcador. Luego aquí Davinson tocaba para Nani. Nani en pared con Bamba. Bamba exprimía la banda al máximo, que es lo que más sabe hacer. Tratar de exprimir la banda al máximo y lograr llegar a la línea final para buscar un pase. Repetíamos la dosis del pase para Nani en esta ocasión. Nani marcaba el 3-3. Ya con 2 goles en el marcador personal Nani. Luego aquí el rival, al minuto 75, ya casi para acabar, metió a Alessandrini Futi, que también es buena carta, yo lo tengo. Y pues ahí entre sus Futis me metieron un buen gol, bastante top, yo diría, buena definición de tal y combinación entre Alessandrini y el Saint-Maximin. Pero aquí venía de nuevo Nani. Nani tocaba para Mbappé y Mbappé, pues, qué decir de este golazo de Mbappé. Definición globiadita, es el Mbappé Tots. Nada más que decir, es una carta muy, muy, muy destacada este Mbappé. Al 85 para terminar el partido. Pase aquí de Mbappé para Rashford, que lo metí de revulsivo, mi Rashford de la Europa League. De frente a largo, pum, se la punteaba al portero. Nos quedábamos con esta victoria. Era mi victoria número 5 esta. Y con esto llegamos a las primeras 5 victorias del día de hoy. Fueron todos los partidos que jugué el día viernes. Entonces empezamos bastante bien. Vamos a ver hasta dónde puedo llegar con este equipo y a ver si puedo completar esta semana el FUT Champions, porque tengo algunas cosas que hacer tanto el día sábado como el día domingo. Voy a tratar de terminarlo, aún así no estoy del todo seguro que lo vaya a lograr. Y pues una vez dicho esto, gente, cuando terminamos el video de hoy, dejen su like, coméntenos quién se está estrenando más videos. No olviden seguirme en Twitter, que está en mi descripción junto a mi Instagram y a mi Twitch. Y pues también está por ahí en los comentarios para que me digan ustedes qué equipo están usando y cómo van en FUT Champions.
Y pues bueno, hasta la próxima. Thank you.